Lo mostrado lo ayer. Sí, va a estar metido de entre los cuatro primeros. se hace una misma no. línea, es lo único que te pido. Que tu juicio sea el mismo para uno u otro. O Remegol y el hat-trick, Toño, ¿qué te pareció? Muy bien, pues efectivo, él en su chamba lo ponen a jugar y hace goles. Además, uno de ellos muy bueno, el que jala eh, viendo la portería o con la portería a, a, a su espalda. Es una, muy buena, es una muy buena acción. Yo, yo hago votos para que Ormeño sea titular desde la jornada 1 con este equipo de Pauno. Me parece que no se le dio la oportunidad del torneo anterior y creo que ha he hecho las cosas suficientemente bien. Este partido es una muestra para merecer esa oportunidad. Una cosa es clara, a quien ha puesto en Chivas, ¿qué te digo? Los últimos dos años de centro delantero no ha funcionado. Ormeño merece la oportunidad. Que sí, a ver, dices, no recibió. Prote... Sí, tuvo algunas, tampoco anduvo tan pero muy fino, poquitas, fueron muy pocas. Pero, muy... pero fíjate lo gotas. que ha vivido. Yo, yo te hablo de dejar titular a un delantero. Desde el minuto uno y durante respaldarlo varios partidos. cinco jornadas. Ah, sí, ya, no ya. metiste gol en la primera, no metiste gol en la segunda, a ver si en la tercera te toca el penal y agarra reto. Es Eso es respaldar a un delantero. Porque ponerlo 20 minutos, pues, ni lo pongas. Bueno, es la vida del delantero suplente. Claro. ¿no? Bueno, es pero, pero del a él hay que creo que ya se ha ganado la oportunidad. Por lo menos por paciencia. Ahora, fíjate todo lo que ha vivido él en los últimos años, ¿no? Eh, de ser, o de tener un muy buen torneo con Puebla, a ser candidato para llegar a selección mexicana, a ser peluceado por el Tata Martino, a optar por jugar con la selección de Perú. Estuvo en una Copa América. ¿no? A, a, a fallar con Perú en el momento importante, ¿no? Porque falló. A no estar entonces en la Copa del Mundo. A ser contratado por Guadalajara. A no cumplir con esa expectativa que se tenía en Chivas. Bueno, pero, pero de eso se trata mucho. Se trata, se, se trata el fútbol. Baja, ¿no? Persistir, 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 sí, persistir sí, sí. hasta que llegue tu momento. Y lo que tenemos que hablar de él son, son los goles que hizo ahora. Y los más, goles. Y más si JJ Macías no está para el arranque del torneo tampoco, ¿no? Este, entonces, pues indudablemente él tendría que ocupar la posición de centrodelantero. Sí. En el arranque del ¿Tiene, torneo. Tiene, un, tiene una buena presencia física. Eh, ya se enrachó en la Liga MX. Ya ha aprobado lo ya que se Ya conoce más el grupo de Chivas. Con Perú, ya conoce el grupo. Son aires nuevos con esta directiva, con un nuevo entrenador. Yo creo que es el momento para que Ormeño reciba esa oportunidad. ¿No estás muy convencido, Adal? A quién quisieras. A ver si habla Ormeño, un eh, delantero que está en la MLS, que al parecer estaba. Brandon Vázquez. No, Brandon no, Vázquez, no, Vázquez se cayó. No, sí, ya no, sé por qué le, le dijeron Ferral. que no. Sí, hay, hay otra opción, olvidé el nombre ahorita, ahorita le preguntamos a O sea, Jesús, ¿prefieres a uno pero... de, del que ni te acuerdas el nombre, que a Ormeño sí, pues que metió no tres que goles prefiero, ayer? no no pongan palabras Dale en... impresión que Es sí. que yo nunca dije prefiero, ah, así, así. ponen palabras en mi nombre. Así haces tú, así haces tú, pones la, la palabra. América, Ay, de nada, sabes de Chivas, ¿no? ¿Prefieres pones no, palabras, sabes en la boca el nombre de... que el que hizo hat No, no estoy No, de Ormeño, por favor, Ormegol, así lo presenté. Lo que acabo de decir es que los pocos minutos que recibió en Chivas no cumplió, que fueron muy poquitos, Tienes razón que fue suficiente para que gane confianza? No, al parecer ahorita sí ya tendría. Y más por lo que decíamos antes de la pausa, si salió Barcelona Atlético y San Luis, pues el camino está trazado para que el titular sea él, como dice Diony, en lo que vuelve JJ Macías, que todavía no está. Que no está y capaz y a lo mejor en ese tramo resulta que Ormeño mete goles, ¿Ojalá? le termina de llenar eh, el ojo a Paunovich, y a la hora de la hora, pues aunque esté JJ Macías Ormeño sigue en el puesto, porque sí. da la impresión de que... J. Dijiste, que el mientras esté JJ Macías, como diciendo, ya cuando JJ Macías esté recuperado, hágame un lado Ormeño. Así lo leí yo. No sé, te pregunto, ¿así lo dijiste? No, no, ah, bueno, ¿Sí? porque no es no, así. A Macías no tampoco hay que respetarle ninguna jerarquía, claro. o sea, así como que haya cumplido. No, tendrá Macías, que, ganarse sí, tendrá que ganarse el puesto. Sí, señor. Y lo mejor para Chivas es, de hecho, que funcione al que pongan de titular desde la fecha 1 y que no haya ni necesidad ni debate de cambio. Eso sería sí, sí, a lo mejor sí. para Paunovic. Ahora, ¿te está gustando esta versión de Chivas con Sí, Pauno? pues sí, digo, es, es, es pero la respuesta. es Sí, después de una exhibición como la de ayer, por supuesto que sí. ¿A ti, Diony? Sí, claro, pero tendrá que... le duele, sí. le duele. O sea, como sí. que ¿Te salió... Sí, sí, es que, ¿sabes que. Es ¿Te incomoda decirlo? No, decir, no, lo que pasa es que cuando tú decías, así es la relación, bueno, porque a Toluca sí? Porque a Toluca, en primera instancia, ya es un técnico que viene trabajando con ellos un año. Dos torneos, va para su tercero Nacho Ambris. Ya demostró que puede llegar a una final independientemente de cómo la terminó eh, perdiendo. Se sigue armando y da la impresión que en Guadalajara les cuesta armarse y además van a salir jugadores y además no todos los que están están al 100%. Sí. Entonces, sí, ayer fue una muy buena exhibición de Chivas, pero le creo más lo que veo de Toluca, que es más cercano a la realidad, que lo que pueda haber de Chivas, que ya sabemos que tiene sus altas y bajas altibajos muy pronunciados en toboganes, pronunciados, ¿eh? ¿Eh? En toboganes para abajo y despacito sí, para arriba como una montaña digo. rusa sí, ¿No? así es? Una monta ahora de Guadalajara yo sí creo que se desprenden de un futbolista sumamente importante y creo que se van a arrepentir la salida del Canelo Angulo le puede pesar mucho a Guadalajara. Hoy Chivas está para sumar, para aportar, para ser más robusto. Es que volvemos el plantel en cantidad y calidad como para estarse desprendiendo de futbolistas. Exacto. Hacemos contacto hasta Guadalajara con Jesús Berral. Jesús, te mandamos un fuerte abrazo. ¿Qué nos cuentas de las Chivas? Primero nos dices de llegadas y luego de salidas también. Abrazo, Jesús. Saludos a Dionisio Toño, muy buena tarde. Pues eh, el equipo del Guadalajara, ¿no? Tratando de armar y conformar este plantel para el próximo Clausura 2023. Y el tema más sonado por ahora es el de Víctor el Pocho Guzmán, ¿no? Este elemento que la afición lo pedía desde que llegó a finales de 2019 por cuestiones de doping, tuvo que regresar a Pachuca y hoy el, el tema está a punto de cerrarse, ¿no? Hay un acuerdo entre las partes. Víctor Guzmán viene a Guadalajara. Canelo Angulo se va a León y Chivas tendrá que pagar 3 millones de dólares extra. Ese es el arreglo que tienen desde el lunes de la semana pasada. Sin embargo, hay un par de temas que han complicado la, la situación, que son este, este tema de los bonos, las cláusulas eh, que arreglan los representantes y además el hecho de que el Pocho Guzmán se casó apenas el pasado fin de semana, ha tenido unos días libres, pero bueno, pues estamos a la espera simplemente de que se haga oficial este anuncio. De hecho, el propio Canelo también eh, ha estado convocado a los partidos con Chivas, a estos de la Copa Va por México, pero no ha tomado parte de estos enfrentamientos. ¿Por qué? Pues porque está evidentemente arreglado con el equipo de León. ¿Qué hay con respecto a las bajas? Por ahora hay dos nombres más que podrían salir de la institución. Uno, Ángel El Chelo Saldívar, que ya los escuchaba platicar de este tema, y hay dos equipos interesados. Uno es el Atlético de San Luis y el otro son los Cholos de Tijuana. Quieren un préstamo por Ángel Saldívar, que está con contrato vigente en Chivas hasta 2024. Y el otro que está muy cerca de salir también es Antonio Rodríguez, guardameta que vino al Guadalajara porque tiene contrato, pero en realidad no entraba en planes con el equipo. Él apunta a ir a Necaxa, porque a Necaxa porque comienza a manejarse esta situación de que Malagón podría abandonar el equipo de Necaxa y entonces se abriría un cupo para que Toño Rodríguez pudiera pelear la titularidad con Hugo González. Entonces ese es el tema, son por ahora digamos los dos jugadores, además de Canelo Angulo, que podrían salir de la institución. Se hablaba en los últimos días del interés de Guadalajara por Brandon Vázquez, eh, delantero que milita en la MLS, pero que se había descartado. Jesús, después se hablaba también de Daniel Ríos, en fin, que Guadalajara estaba buscando centro delantero en el fútbol de los Estados Unidos. ¿Sabes algo? Sí, mira, son, fueron tres opciones, tres alternativas. La uno, bien lo mencionabas. Brandon Vázquez, la directiva puso una lana por el futbolista, pero Cincinnati lo desechó no por el tema económico, que fuera insuficiente, sino porque en Cincinnati cuentan con Brandon como un pilar fundamental para la próxima temporada. Después hicieron el intento por Martín Barragán, pero Chivas quería hacer un trueque con el equipo de Puebla y entendiendo que el modelo de negocio de Puebla es la venta de jugadores, pues, le dijeron que no al equipo del Guadalajara. Y la alternativa C es Daniel Ríos, que el profe Pauno lo conoce del tiempo que estuvo por allá en el fútbol de los Estados Unidos, pero el tema no está cerrado todavía. Entonces habrá que esperar porque está también, digamos, sujeto a que Ángel Saldívar pueda salir de la institución, porque si no estarían encartadísimos. Saldívar, Ormeño, Luis Puente, Ronaldo Cisneros y el caso de Macías, que lo esperan para el mes de febrero. El tema de Fernando Hierro, Jesús. Eh... Qué tan empapado, entendido que vino también su esta pausa ya tenía un compromiso por tema de mundial, etcétera. Pero cómo va ese proceso de empaparse de, del fútbol de Guadalajara, del fútbol mexicano, ¿qué sabes? Mira, las primeras semanas lo dedicó a eso, ¿eh? única y exclusivamente era lo que hacía metido aquí adentro de Verde Valle en reuniones, platicando con todos los departamentos, con exfutbolistas del equipo para tratar de, compro, de comprender, perdón, toda esta situación. Antes de partir a Qatar, él eh, regresa con el equipo el día 8 de diciembre, donde los encuentra en España. Eh, se quedó algunos días por allá a resolver los últimos temas personales y ya se encuentra de nueva cuenta en la ciudad de Guadalajara. Entonces, sí ha hecho, digamos, ese esfuerzo y ha puesto ese empeño en tratar de empaparse de todo lo que significa Chivas para el fútbol mexicano. ¿Algo más, Jesús? No, nada más el equipo viajará a Monterrey eh, durante esta semana. Allá van a jugar su próximo partido contra los Tigres el día viernes. Gracias Jesús, te mandamos un fuerte abrazo. Seguimos pendientes. Bueno, ¿qué te parece cómo lo está haciendo Chivas de cara a este torneo? Lo, lo de Pocho Guzmán. Las, las dudas que tengo es que funcione, que funcione en, en la ciudad, que funcione en el entorno, que, que, que pueda ir para adelante con lo personal y aportar como, como lo ha hecho en Pachuca la última temporada. Claramente es, es crack cuando todo lo demás está ¿Pero bien. ¿Él no vive en Tonalá? No sé. No, sabría decir. no lo sé el entorno de la camiseta de Chivas más allá de... no la ciudad también eh, es sí la, la, la camiseta todo todo la presión Chivas, ¿no? claro eh, si, si rinde excelente eh, y desde ahí me parece un, un, una llegada pues, muy buena por lo que fue su torneo pasado anduvo bien con Pachuca el torneo sí recuperó nivel porque eh, después de lo que pasó antes cuando regresó a Pachuca